Meca, culturismo y fitness TV. Aquí estamos de vuelta. Ustedes bien saben quién soy yo. Mi nombre, Robert Hospedales. Vamos a hablar de Dorian. Siempre será un tópico interesante a tratar. Solo sencillamente tenemos que allí ver y escuchar las entrevistas que se le hacen hoy en día a Dorian Yates y de ahí podemos sacar un buen video. Y allí en la casilla de comentarios ustedes pueden dar su punto de vista sobre la situación. A él le preguntaron cuál era su sueño como culturista al entrar en la competición, qué tipo de físico soñaba él tener. Respondió que en ningún momento le pasó por la cabeza ser un culturista estético. Aquel culturista donde se buscaba esa estatua de los tiempos aquellos de Grecia, donde se copiaban allí inspirados en lo que es la mitología griega y conseguíamos esos físicos como el que soñó en algún momento Eugene Sandow. Él dijo que sencillamente, amigos, él quería ser un monstruo masivo. Se imaginaba siendo el culturista más grande muscularmente y rocoso. Es evidente que si nosotros vemos la estructura corporal de Dorian Yates, ser un culturista estético no iba a ser tarea fácil para él. Y buscó el camino que realmente iba a ser el mejor. Ahora, ¿cómo él pudo tener la intuición de que si buscaba ese camino era el camino correcto? Amigos, eso fue sencillamente suerte. Porque si ustedes ven el panorama de lo que era el físico-culturismo hasta que él llegó, se buscaba era eso, la estética. Claro, con buen tamaño muscular también. No estamos hablando de simplemente un fideo allí posando. No, estamos hablando porque si ustedes ven la masa corporal de Lee Haney, era un tipo grande, pero con una cintura extremadamente pequeña. Ahora, el plan, él no sabía. Recuerden que Lee Haney dijo que se retiraba. Él queda de segundo. Pero uno pensando allí en lo negativo y no en lo positivo, él pudo haber pensado que seguro era alguna trampa, triquiñuela, aquello de decir estoy retirado y venir el próximo año y volver a ganar. No se sabía. Y él se preparó. Ustedes pueden ver entrevistas de Dorian Yates donde él decía yo me preparé para ganarle a Lee Haney el año siguiente. Pero Lee Haney se retiró y nunca más se presentó y ahí se quedó él con las ganas. Evidentemente Lee Haney, más inteligente, dijo yo me salgo de aquí. 8 Mister Olympia, ¿para qué matarse más? Se despide, como siempre, Robert Hospedales, con la señal de costumbre, paz y amor.